Muy buenas, soy Juan Melguizo y estamos aquí en el restaurante Casa Juani, en Jaén. Y vamos a preparar unos platitos de aquí de la carta, unas zambuliñas flambeadas con en su jugo y el bacalao de la casa, el bacalao de Casa Juani. Vamos a empezar con las zambuliñas flambeadas en su jugo. Y nada, lo primero que tenemos que hacer es sacar las zambuliñas y lo que es la carne. Vamos a empezar a sofreír un poquito los ajos para las zambuliñas con un aceite de oliva virgen extra. En este caso voy a utilizar este que es de Don Tomás, de mi pueblo, de Fuerte del Rey. Y este es una variedad picual y yerbequina. Añadimos la carne de las zambuliñas, ¿vale? Y saltar un poquito. Y ahora lo hacemos es un poquito de brandy. Flambeamos un poquito. Dejamos que se vaya reduciendo el brandy y pierda la fuerza. Y le añadimos una salsa que hacemos nosotros, la reducción de marisco. Y es lo que le va a dar el toque de sabor. Pues nada, seguimos con el segundo plato que vamos a preparar hoy y va a ser el bacalao Casa Juani. Solamente conlleva el bacalao, un poquito de pimentón para el sofrito, los ajitos, vino blanco, una salsa de tomate, almejas, gamba y un poquito de perejil para adornar. Pues nada, vamos a empezar haciendo el sofrito, ¿vale? Voy a coger en este caso un picual, variedad picual, también de Don Tomás, de nuestro pueblo, de Fuerte del Rey. Un poquito de aceite para sofreír la gamba y hacer el fondo. Vamos a añadirle la almeja. El bacalao simplemente lo cortamos en trozos de dedo, se enharina y va frito. Y luego va a ser la salsa lo que va a cubrir el bacalao. Ya con el bacalao frito, lo que vamos a empezar a emplatar es aquí en el plato y vamos poniendo. Es un emplato sencillo, pero la verdad que a la gente le gusta bastante este plato, es de los que más piden. Invitaros a que nos visitáis aquí en Casa Juani, en Polígono Industrial de los Olivares, parcela 21, en calle Ortega Nieto. Y una variedad amplia en marisco y tartar, tenemos muchos platos, carne y nada, aquí estamos para cuando vosotros queráis. Gracias.